¿Qué tal, amigos? Muy buenas, clase número 10 del curso de guitarra de Capricho Árabe. Vamos a seguir avanzando, como siempre, estamos en la parte alta del diapasón. Si recordáis, la clase anterior lo vimos fue esto. Hasta ahí. Y tenemos que tener hecho, como siempre voy a decir, la primera clase, que esta va a ser, vamos, el principio de la clase. Voy a decir y voy a tocar lo que hay que tener hecho hasta ahora. Tiene que estar afinada exactamente igual que la cuarta. ¿Vale? Y ahora la quinta cuerda. La cuarta cuerda ya tenemos afinada porque hemos estado con la sexta. Ya no puedo ir tan lento afinando la guitarra, esto ya tiene que ser un proceso casi automático, la guitarra tiene que estar afinada, ¿vale? Ahora tercera cuerda. Ahora tercera cuerda. Le subimos un poquito esta baja. Ya no hace falta pegarse más tiempo afinando la guitarra porque esto ya tiene que estar súper entendido y súper claro. Además, ahí en el panel de control de demostración de la escuela se explica cómo se deben afinar la guitarra y cómo hay que poner las cuerdas. Y en la primera clase, en la escuela, quien está en la escuela, pues se ve cómo se afina la guitarra. Bien, entonces vamos a donde estábamos. Hemos dicho que en la clase anterior vimos este trocito. Ahí, esta clase vamos a ver. Vamos a intentar ver hasta aquí, ¿vale? Entonces, hacemos un picado sin apoyo en la clase anterior. Eso tiene que salir así ya. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el siguiente acorde. Esta es la posición que hay que poner. Dedo índice, como si fuésemos a poner una cejilla pero sin cejilla. Dedo índice, quinta cuerda, quinto traste. Dedo medio, segunda cuerda, sexto traste. Dedo anular, cuarta cuerda, séptimo traste. Y dedo meñique, tercera cuerda, séptimo traste también. ¿De acuerdo? Entonces, el acorde que tiene que sonar, se toca a partir de la sexta cuerda. En realidad es re menor, que es este, para aquí arriba, se utiliza mucho para soleá, para fandango. ¿Vale?
ahora vendría la sexta cuerda, pero no está en el tono de mi, está en el tono de re, entonces sería aquí. ¿Vale? ¿Vale? Se utiliza mucho este acorde, vamos, prácticamente para solear. Se utiliza para todo. En el flamenco este acorde es importantísimo. Bueno, pues nosotros lo vamos a poner, pero sin la cejilla, sin hacer... voy a arrimar un poquito más la cámara para que lo veáis. Ahí nos puede valer. Entonces aquí veis, voy a mover un poquito para que se coloque, para que la veáis bastante mejor. Vamos a ver. A ver si así. Ahí se puede ver mejor el acorde. ¿Vale? Vale, ahí lo podréis ver bastante mejor. Entonces, como digo, es re menor, pero aquí arriba, como si fueseis a poner un la menor, pero con una cejilla. En este caso no ponemos la cejilla, ¿vale? Entonces hacíamos esto y ahora ponemos este acorde y le damos a la quinta cuerda con el dedo pulgar y a la segunda con el dedo anular. ¿Vale? Los dos a la vez. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Ya que hemos visto el acorde, pues... Y con el dedo medio la tercera cuerda y con el dedo índice la cuarta cuerda. Entonces sería, si lo unimos desde el principio, sería... ¿Vale? Lo podemos unir, por ejemplo, desde aquí arriba. Y ahora esto, lo de la clase anterior. Y lo que hemos visto en esta clase, ¿vale? Recordar que este dedo no hace la cejilla completa, sino la única cuerda que toca es la quinta, ¿vale? Ahora, ponemos el siguiente acorde. Esta posición hay que poner, ¿vale? La explico. Ponemos, ahora sí ponemos una cejilla en el quinto traste, que va desde la primera cuerda hasta la quinta cuerda, con el dedo índice, ¿vale? Aquí la podéis ver. Luego, dedo medio, cuarta cuerda, séptimo traste, dedo anular, segunda cuerda, séptimo traste, y dedo meñique, primera cuerda, octavo traste. Este es el acorde. Y esto lo vamos a hacer en la mano derecha. Va a ser un arpegio, pero empezando con el dedo índice. El pulgar le da la quinta cuerda, a la cuarta, el índice a la tercera, el medio a la segunda, y el anular, el dedo anular a la primera. ¿Vale? Entonces si lo unimos sería... Ahora, lo hemos visto anteriormente en esta clase. Ahora el dedo medio, como dijimos, a la tercera cuerda, el dedo índice a la cuarta. Y ahora este cambio de posición, que es muy importante. Y ahora con la mano derecha, dedo pulgar quinta cuerda, dedo pulgar cuarta cuerda, dedo índice tercera cuerda, dedo medio segunda cuerda y dedo anular primera cuerda. Entonces sería, si se hace seguido, sería... ¿Vale? Otra vez. Lo vamos a repetir desde la clase anterior. Hemos dicho que le damos... Podemos hacer... Se puede hacer así. Es decir, se puede dar a la quinta cuerda, como hemos estado diciendo, pero la partitura viene que le damos a la sexta cuerda. En realidad, si os acordáis, como estamos afinando la guitarra, si ponemos el dedo índice en la quinta cuerda, en el quinto traste, va a ser el equivalente a la sexta cuerda al aire, porque lo tenemos en el tono de re.
¿vale? Entonces, podemos darle a la sexta cuerda, vamos a darle a la sexta cuerda mejor que a la quinta. Ahí está, ¿veis? Y lo mismo que ahora ya todo igual. Dedo medio, tercera cuerda y dedo índice, cuarta cuerda. Esta sería. ¿Vale? Está claro, ¿no? Otra vez. Entonces, si lo unimos desde el principio sería. Y ahora el cambio de acorde sería este. ¿Vale? Fijaros la mano derecha. La pongo así para que la veáis bien. Otra vez. ¿Qué viene ahora después de esto? Pues ahora viene el dedo meñique sin quitarlo de la primera cuerda, pero no haciendo fuerza, evidentemente. Subimos hasta el traste número 11. ¿Vale? Hasta el traste número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si tenéis dudas, lo contáis y no hay ningún problema. Haciéndose ligado, ¿eh? Es decir, subimos desde aquí. Ahora, aprovechando el sonido que hacemos, aprovechando el eco de la primera cuerda, el retardo que tiene de sonido dura un segundo, segundo y medio. ¿Veis? Aprovechando ese sonido, sin quitar el dedo meñique, lo que hacemos con el dedo meñique es un ligado. Desde el octavo traste hasta el traste número 11, para que suene más bonito. Sería. Y cuando lo tengamos el traste, el dedo meñique, el traste número 11, le damos con el dedo índice, con el dedo medio, con el que toque, con el que queréis empezar el picado. Entonces sería. Este es el 12 y este es el 11. Pues el 11. Si nos confundimos en algún caso y nos vamos al 10 o al 12, pues lo volvemos a repetir desde aquí. Así tiene que salir. ¿Vale? Lo hago despacio. ¿Vale? Otra vez. ¿Está claro esto? Otra vez. ¿De acuerdo? ¿Por qué he dicho lo del picado? Porque ahora lo que viene es un picado E. Esto es lo que viene ahora, ¿vale? Entonces, lo unimos desde aquí, desde el principio de la clase anterior, sería. Lo vuelvo a repetir. Y repito esto, que es lo que vamos a ver en esta clase. Cambiamos de acorde. Ahora, un picado sin apoyo. Quitamos el dedo meñique y ponemos el dedo anular en el traste número 10 de la primera cuerda. Entonces sería. Y ahora ponemos el dedo índice en el traste número 8. ¿Vale? Y le damos con el dedo índice. Pero, ¿qué pasa? Que le tenemos que dar con el dedo pulgar, a la vez que le damos con el dedo índice de la mano derecha a la primera cuerda, y el dedo índice de la mano izquierda está en la primera cuerda en el traste número 8, le damos con el dedo pulgar de la mano derecha a la tercera cuerda. Ahí está. Entonces sería. Otra vez. Y evidentemente le damos con el que toque. Es decir, si empezamos con el dedo índice, luego dedo medio, estoy hablando de la mano derecha. Dedo índice, dedo medio y ahora el índice otra vez. Pero el índice ya con el pulgar. El pulgar le da la tercera cuerda al aire. ¿Vale? Entonces, si lo unimos desde el principio sería. Cambiamos de acorde. Y ahora obligado con el dedo anular. Entonces sería. Un ligado con el dedo anular. Quien no sepa cómo se hace un ligado, pues en la escuela se aprende los ligados desde cero, todo tipo de ligados.
¿vale? Otra vez. ¿De acuerdo? Pues esta es la clase. Yo creo que hemos dado un paso importante porque luego viene esto, ¿vale? Pero esto ya lo explicamos en la siguiente clase porque lo quiero unir con esto. ¿Vale? Con este ligado que, como ya dije en las clases anteriores, no es fácil de hacer. Tienes que clavar bien la pieza. Por ejemplo, si la hacemos... cuenta hay que hacerlo bastante perfecto. ¿Veis? Si nos confundimos en algún momento ya va la pieza mal, entonces hay que hacerlo bien. Vale, pues entonces practicar esto, ya desde aquí, vale, practicar este trocito, pues luego ya viene esto. Quien quiera y se fije, es muy fácil, quien quiera avanzar un poquito más y ver esto ya, es muy fácil, es dedo índice, sexta, o sea, primera cuerda, sexto traste, y dedo anular, segunda cuerda, octavo traste, ¿vale? 5 y 6, y ahora contamos 1, 2, octavo traste aquí, ¿vale? Pues estamos aquí el quinto, el traste número 5, 6 y octavo, y le damos con el dedo pulgar a la segunda cuerda y con el dedo índice a la primera. Entonces si lo unimos sería... las clases por la gente que va más retrasada y le cuesta más. ¿Vale? Entonces, de todas maneras, esto lo repasaremos en la clase anterior para quien no lo haya cogido totalmente. Bien, pues nada más, practiquen mucho, échenle mucho tiempo, que este es el secreto, y ya en la siguiente clase, la clase número 11 de este curso de guitarra clásica que estamos viendo, pues seguimos avanzando. No he metido guitarra flamenca en este curso porque es una pieza exclusivamente clásica y el blog es para todo el mundo. Evidentemente nos habían pedido piezas clásicas, pues por supuesto que se van a ver porque es de guitarra española. Voy a una pieza clásica, voy a subir ahora ya la sexta cuerda. Al flamenco es esta. Ahora se está tocando la granaína, un palo del flamenco, para quien no sepa lo que es.
clásica. Explicamos en la escuela, completa, desde cero hasta el final de la pieza. Y es una pieza muy bonita para que veáis que también se puede mezclar el clásico con el flamenco. ¿De acuerdo? Para la práctica en esto que hemos visto, la pieza de Capricho Árabe, y ya en la siguiente clase seguimos avanzando. Espero que les haya gustado. Nos vemos, les hablo Juan Ardila, un saludo y hasta la próxima.